Hola, hola. Hoy estoy con Ayo aquí en Extremadura, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. ¿Queréis acompañarnos? ¡Vámonos! Bueno, como os he dicho, Ayo y yo estamos aquí en Extremadura para ver por primera vez el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Todos los años, desde hace 68 años, se celebra aquí en Mérida el Festival Internacional de Teatro Clásico. El primero fue en 1933, pero se suspendió un año después debido a la tensión política en España, pero se reinició en 1954 hasta el presente. ¿Y dónde es el mejor lugar para ver el escenario, sino en el Teatro Romano de Mérida? Pues sí, es todo un lujo ver el espectáculo en un teatro construido desde hace 2000 años, que hoy está en ruina, pero sigue en pie. Ahora vamos a verlo porque el espectáculo empieza a las 11 menos cuarto de la noche. Son a las 10:30 de la noche y esta es la cola para entrar en el Teatro Romano de Mérida. Esta es la puerta 3 y donde tenemos que entrar Ayo y yo es en la puerta 7. A ver si lo encontramos. Esta es una falta de seguridad, la verdad. No da la mano. Yo difícilmente me voy a caer. Mira, aquí también venden refrescos, porque aquí en Mérida hace muchísimo calor. Por Dios, qué grande. Madre, qué padre. Bueno, 6, sumando. Oye, podría haber agarrado el número.
Parece mentira, pero el teatro es muy grande, porque mira toda la vuelta que estamos dando. Bueno, por fin hemos llegado a la puerta 7. Mira este túnel que está construido hace 2000 años, que está justamente por debajo de los asientos del teatro romano. Esta es la primera salida hacia el teatro. Ahora tenemos que buscar a Ayo y yo la salida 3, que tiene que estar justamente en el medio del teatro. Ahora hemos quedado solos. Los asientos que da justamente en el medio del teatro. Mira cuántas personas hay aquí esta noche. Este teatro romano de Mérida tiene una capacidad de alrededor de 6000 personas. La verdad es que es impresionante. Una auténtica joya de la arquitectura romana, desde luego. Por cierto, lo que estamos viendo ahora es Julio César, de William Shakespeare en versión libre de José María Muscari. De todas formas, hay una programación. Hay diferentes obras de teatro, también hay conciertos y cine documental. Y el festival es hasta el 21 de agosto.